¿Cómo están, cracks? Esto suena a ficción, a más humo, pero bueno, nosotros lo reportamos y ya ustedes opinarán. Dos diarios deportivos importantes en Francia aseguran que el Paris Saint-Germain no está del todo conforme con el fichaje de Neymar y van por más. Si el brasileño es el más caro de la historia, quieren tener al segundo más caro de la historia, que sería Kylian Mbappé. Según estos medios, los parisinos volverán a la carga por el crack de 18 años que costaría unos 180 millones de euros para formar un tridente de miedo: Neymar, Cavani y Mbappé, la NCM, o en el orden que quieran acomodar las iniciales. Dicen que el interés es mutuo, que Mbappé estaría loco por jugar con Neymar. Pues se dicen muchas cosas, le quedan 24 días al mercado y ya saben, todo puede pasar. Por lo pronto, déjanos abajo tu opinión sobre este posible tridente. Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, comparó a Neymar con Messi. Dijo que el brasileño no se fue de la mejor forma del club y que en cambio el argentino sí es un ejemplo de fidelidad y lealtad. Por cierto, aclaró que los 222 millones del pago no los gastarán todo en fichajes. ¿Cuántos goles marcó Zidane en su paso por el Real Madrid? ¿49, 54 o 90? La respuesta en la parte final del video. Está a unos días de arrancar la Premier League y a Jürgen Klopp todavía no le gusta cómo funciona su Liverpool. En el partido contra el Athletic de Bilbao, les gritó a sus jugadores desde su área: agosto es muy tarde para jugar así, jueguen puto fútbol. Si no me creen, escúchenlo. Por cierto, lo último que se ha dicho sobre Coutinho es que el Liverpool ya lo da por perdido y ya tendría un sustituto en la mira, el argentino Manuel Lanzini del West Ham. En Italia vuelve a sonar el posible regreso de Ibra al Milan después de que el director deportivo del equipo dijo: en la vida nunca digas nunca, tal vez un viejo conocido nuestro pueda llegar a volver. Y hablando de Zlatan, así de asombrado lo dejó este freestyler. Y otro rumor apunta que el Madrid ofrecería a Mateo Kovacic más unos 80 millones de euros por Paulo Dybala. Y para despedirnos, David Villa sigue rompiéndola en la MLS. Anotó su primer hat-trick en el clásico contra el New York Red Bulls. Didier Drogba sigue siendo letal. Vean el golazo que le metió al Galaxy de Los Ángeles. My goodness. An absolute thunderbolt from the Ivorian. A laser from there. Supercopa de Turquía, Cuaresma recoge una navaja del suelo, se la muestra al árbitro y luego la guarda como si fuera un pandillero o algo así. En ese partido, Pepe regaló en el último minuto este penalti al Antalyaspor, con el que el Beşiktaş perdió. En España dicen que United y Chelsea van por Sergi Roberto. Su cláusula es de 40 millones de euros. ¿Cuántos goles marcó Zidane como jugador del Real Madrid? La respuesta es 49. Los hizo en 239 partidos y además dio 62 asistencias. Para conocer más, suscríbete a Cracks. Eso es todo por hoy, Cracks. Muchas gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like, por compartirlo si te gustó. Y nosotros nos vemos en el próximo video.